tips que tenemos que tener en cuenta, como por ejemplo que los artefactos que están instalados en nuestros domicilios estén controlados por un matriculado, por un gasista matriculado. Lo ideal es que sea en invierno, antes de empezar a usarlos, y una vez al año que haga una revisión. No hacerlo nosotros mismos ni hacer ninguna conexión por gente que Que no está no matriculada. está matriculada y no es experto en el tema. Bueno, y es importante cuando nosotros tenemos este tipo de artefactos ver el tipo de llama, que el color de la llama tiene que ser de color azul. Eso nos habla de que la combustión del gas es correcta. Si nosotros la vemos de otro color, naranja o roja, tenemos que o no está bien ventilado el ambiente o hay algún tipo de alteración en el artefacto. El acero siempre nos producen, tenemos pacientes con intoxicados con braseros y lo primero que tenemos que hacer es ventilar el ambiente en donde va a estar el brasero, tratar de no poner nada sobre el brasero, como por ejemplo una pava con agua, un jarrito con agua, porque también no solamente la intoxicación con monóxido, sino que puede pasar un niño o una persona caer sobre el brasero, quemarse o mojar o quemarse con el agua ¿Hay caliente. algún síntoma que se pueda detectar, digo, cuando el ambiente está pesado y se necesita la ventilación? Sí. Los síntomas en realidad son muy en específicos al principio. La persona, todas las que están en la misma habitación pueden sentir los mismos síntomas o con distinto grado de severidad, pero es algo que no es que lo va a sentir una sola persona, sino que lo sienten todas las que están ahí. Y generalmente son dolor de cabeza, que se llama cefalea, algunas náuseas, vómitos. Y bueno, si esta intoxicación lamentablemente puede presentar síntomas más graves como trastorno de conciencia, puede llegar a las convulsiones y hemos tenido lamentablemente muertes que han estado durmiendo las personas y se han intoxicado. En realidad todo lo que es brasero lo preferible es no dejarlos dentro de las habitaciones de donde uno duerme, hay que apagarlos y si por algún motivo tenemos, tiene que estar algún tipo de ventilación, una ventana abierta para que ventile el lugar. Le decimos a la población que apenas sientan estos síntomas, lo que tienen que hacer es abrir las ventanas, salir del lugar, ya con eso la sintomatología mejora un montón, el respirar aire puro y llegar a un centro de salud y que lo revisen los médicos ahí y que hagan el tratamiento, que es oxígeno.